Las enfermedades respiratorias son aquellas enfermedades producidas por virus, bacterias u hongos que ocasionan síntomas en nuestras vías respiratorias superiores o inferiores. Estos síntomas pueden ser ojos llorosos, la nariz congestionada, un poco de tos, pero también se pueden presentar en las vías respiratorias inferiores otros síntomas que nos pueden llevar, por ejemplo, a la dificultad respiratoria. Los virus respiratorios se transmiten cuando hablamos, cantamos, estornudamos, pero también cuando tosemos en nuestras manos y con las manos contaminadas tocamos superficies. Si yo toco, por ejemplo, el palito del bus o agarro un lapicero que alguien contaminó, voy a arrastrar el virus en mis manos, él por ahí no entra, pero cuando me toco la nariz o los ojos, ayudo a entrarlos a la vía respiratoria. De esta manera se producen los contagios. Entonces, para evitarlos, vamos a utilizar, si estamos enfermos, tapabocas, cubriendo nariz y bocas y lavándonos con mucha frecuencia las manos. Medellín cada año registra cerca de 700.000 consultas por infección respiratoria aguda. Sin embargo, en 2020, a raíz de la pandemia y de todas estas medidas, se bajó en un 33% el número de contagios. Eso nos ha llevado a tener un registro de cerca de 440.000 consultas al año. Este año, por ejemplo, ya hemos registrado un 25% de esas consultas. Tenemos en la ciudad dos picos de infección respiratoria, uno entre el periodo de marzo-abril y otro en el periodo de septiembre y octubre. Para evitar los síntomas respiratorios, vamos a permanecer en casa si estamos enfermos, usar el tapabocas rigurosamente si tenemos síntomas. Así no debemos ir a trabajar, evitar ir a iglesias o lugares donde hayan aglomeraciones y cuidarnos en casa. Si yo estoy sano, vacunarme todos los años. Recuerde, los niños de 6 a 23 meses, embarazadas y adultos mayores con la vacuna de influenza.